tal, cabrón. Sí, justo. Llegamos a esta parte nada más. Nos faltó toda aquella parte. Híjole, sí se siente bien cabrón, ¿no? ¿Qué es hotel, verdad? Yo creo que iba a ser. Fue una idea. Date la idea de las tuberías de. No. ¿Neta? ¿Por qué? No te atacan. Son insectívoros. Ay, ay. ¿Estás bien? No me dejen sola. Cuidado porque hay muchos murciélagos, ¿eh? ¿Dónde? En todos lados, ya me voló uno aquí cerquitita. Obviamente en el techo, ¿no? Allá arriba en el techo. ¿Qué? A ver, sí. No mames. ¿Qué es eso? ¿Cómo la llamas? Verga, un animal se murió. ¿Tú crees un plano? ¿Dónde está? ¿Una víbora? Yo también pensé que era como de serpiente. Yo dije, no mames, va a mandarlo. Hay un pitón. ¿Eso no es un ritual? Es lo que estoy pensando. Pero tampoco se siente pesado. O sea, discreto. Tú querías un crack. Llévate el teléfono. ¿Neta? ¿No se me pega nada? No, no, no. ¿Dónde? Ahí creo. Eso sí, déjalo. ¿Ahí? Sí. ¿El peso? El peso sí. ¿Por qué? Ya lo solté. Hay que conseguirte una bolsa nada más para agarrarlo porque puedes tener el animal descompuesto. Sí, claro. ¿Qué te agarras? Estamos en un hotel abandonado que nos encontramos en el camino de Tajín a Poza Rica, aquí en Veracruz, y entramos a ver qué onda y ya nos encontramos varias cosas extrañas. Y lo primero que les voy a enseñar es esto. ¿Una bolsa? No, está bien. Es un perro, pero ahí está todo el esqueleto del perro. Lo tomamos con plástico porque... Ya lo grabé, ya grabé el... No sabemos si se haya muerto de alguna enfermedad que pueda contagiarnos por medio de los huesos o si haya sido utilizado para un ritual. Ahí está su collar. Lo mataron y lo vinieron a... Se me hace que lo mataron y vinieron a dejarlo aquí. Hoy estaba muy enfermo porque se me hace muy extraño que no haya piel ni pelo. No, hay un proceso adecuado de descomposición. Sí, pero eso tarda muchos años. Eso sí. No lleva tanto. Y está la correa. Sí. Pero bueno, vamos a dar un recorrido por todo el hotel para que lo vean. Y pues a ver qué más vemos, a ver qué nos encontramos por aquí. ¿Sale? Hay muchos murciélagos. Eso sí, ahorita que estemos en una de las zonas más oscuras, les pasamos una vista rápida de los murciélagos. Todo y todo.
Bien, Teddy, no te me pierdas. Ahí hay muchos murciélagos. Aguas, ¿eh? Sí, se grabaron. No, sí, no sé, yo creo que sí. A ver, hasta más para acá. Es que hay cierta neblina. Ya se escondieron, ¿por qué? Por la luz. ¡Uy! ¡Ah! ¡Su madre! ¿Has visto, Batman? A ver, vente para acá. ¿Vas a entrar ahí? Dime, Batman. Ten la cámara. Todo esto es caca. Guano, pero hay muchas larvas de mosca. ¿Qué no lo mandas carísimo? Y, ajá. Esos son murciélagos. Hay muchos. Están grandotes, ¿eh? Sí, pues es que aquí nada les. Ya se le quitó la niebla, amor. ¿Había una niebla? Sí, limpié el lente y se le quitó. Pero ya no están los murciélagos. Vamos a otro. Yo sí. Bueno, ya se me está quitando el vino. Ahora solo está caminando. ¿Sí? ¿Estás feliz? Y luego me gustaría primero lo de otro y se lo voy a trabajar pronto. Como un laberinto este pedo, ¿eh? Con una pizza se pondría divertido. Que no se siente nada pesado, ¿verdad? ¿No? ¡Uy! Solo hay un chingo de murciélagos. Ajá. Muchos, mira. Pero si le pegas una pared con un marrillo. Uy, más mal. O pégale con una piedra y van a volar. ¡Wow! Es muchísimos murciélagos aquí. Sí, yo creo. Solo si se te atoran en el pelo. ¿Barbuñan en tu pelo? Ajá. Ajá. O sea, sí pueden pasar y se te pueden atorar en el pelo y lo que van a hacer es morder para la fase. Y entonces se puede agarrar ya. ¿Pasamos? Sí, va bien. O una evolución del VIH. Lo que sientes es que siento cierta presión en las piernas. Sí, el vallido de la venosa. Como si me estuvieran agarrando los pies. Y se va a poner rojo. Sí. Wow, es que hay muchísimos, me da miedo pasar y que nos vayan a atacar. ¡Wow! ¡Uy, ahí viene! ¡Uy, quieto! ¿Ve? Hay muchísimos. Tal vez deberíamos dejarlos dormir. ¡Wow! ¡Ay, no! Aquí se ve, porque hay muchos aquí adentro. Sí, hay muchas. Es que una cosa es que te dé miedo un fantasma y la otra que te dé miedo una enfermedad. No, eso sí está grave. Como pueden ver, esto lleva abandonado años. O sea, esto no es de... Estos árboles no nacieron hace un mes, ¿no? Lleva mucho, mucho tiempo abandonado. No vas a entrar. Profundo. Wow, un cuarto. Pero yo sé que hay cobijas y cosas. Sí, de alguien que se quedaba aquí a dormir. Es que esto sí está para que te caigas y te ahogues. Nah. Ahí sí, por supuesto. Claro. No se ve, tú vas a ir nada. Pero no te vas a ahogar, no está profundo. ¿Cómo carajos no? No está tan profundo, te ha de llegar como a la cinta por aquí. Si caes de jeta, sí. Ay, no. La bronca es toda la infección que... Vamos a subir. Oh, sí. No manches, hay escaleras. Uy, sí. Oh, acaba de salir otro murciélago. Y el superdí, vamos a subir. Oh, sí. A ver. Llamen, a ver si escuchan algo. ¿Llamen a quién? ¿Hay alguien aquí?
¿Hay alguna presencia que quiera manifestarse? No que quiera, que se manifieste. Ay, qué padre, sí la vi en una de las escenas. Ah, el elevador. Es el túnel del elevador. Tengan cuidado. Un poquito de exploración urbana no me da, no creo que esté tan feo. Sí, está bien. Vamos al otro piso. Es por acá, ¿no, Di? Sí, aquí está. ¿Mandé? ¿Y están allá arriba? Yo creo. Espero. ¿Están acá? No, quién sabe dónde están. No, han de estar. Se han de haber bajado. Es el hoyo del elevador. Se me hace que se bajaron al primer piso. ¿O se habrán ido para acá? Marce. No, están aquí, ¿no? Sí, por acá. ¡Bebé! Acá está. Yo te digo que les hables. Pero sabes que aquí hay mucha luz. ¿Ya viste el paquete? Ya lo grabé, ya subimos al piso de arriba. Yo quiero la arriba. Es que pensamos que se habían subido porque ya no los veía. Por el guano. Sí, está carísimo el guano. ¿Para qué es? Yo creo que aquí va a haber una ventana. Sí, yo creo. ¿A cuál? A esto. Pero es alcohol. Por eso mata bacterias. Ajá. Hay restos de... pues de gente que seguramente no tenía dónde quedarse y se venían a resguardar aquí. Además es una construcción muy grande, de mucha lana, y lleva abandonada mucho tiempo. Yo creo que les quitaron la concesión, ¿no? Yo creo, porque pues no abandonas. O el huracán se lo... No, pero el huracán acaba de pasar hace 6 meses, pero esto no tiene de abandono. Pues ve cómo están decrecidos los árboles en las áreas. Dos zapatos. Un par, ya tengo zapatos. O sea, ve cómo está el crecimiento de esta madre, de la hierba. Y en el jardín de adentro del hotel hay árboles grandísimos. Vamos arriba porque se subió Marce y Jules. Está acá la escalera. No, pero abajo sí está muy pesado, ¿eh? Cuidarla. No, cuidado ahí. También. Pero allá va. Mm.
Creemos que es como un hotel. Una pluma. ¿Qué tal la vista, eh? ¿Verdad que todo está en cemento? Sí, pero puede estar... ¿Ves? O sea, si tú brincas, se puede ir, porque está descuidado. No creo, no se ve tan viejo el hotel. O bueno, la construcción. Pero cuando entré a la clínica San Rafael, así estaba. Se veía así y caminabas y se iban las piedras. Entonces aquí no creo, porque no se ve cuarteadura ni nada, pero... Sigue grabando, ¿eh? Sí. Pues vamos al primer piso, llamamos algo, a ver si lo escuchamos algo. Cuidado. Y este hay que subirlo como exploración urbana. Abajo, Jules. ¿O aquí? ¿Le damos otro rol? No, yo no estaba abajo. Pero qué onda con este hotel, ¿no? O sea, mira, te digo, ese jardín no tiene un año abandonado. Vete por acá. Por acá que se ve más oscuro es donde puede haber algo. ¿Hay alguien aquí? Hola. Vamos a ver si podemos pasar al otro edificio. ¿Hay alguna entidad aquí? ¿Alguna energía que se manifieste? ¿Sabes qué se me hace que allá hay algo? Me llama un buen, pero es que está ahí atascado de murciélagos. ¿Qué hay qué? Que hay algo. A lo mejor hay algún trabajo o un muerto, ¿no? Así como estaba el perro. Va. ¿Tú vienes a tirar a alguien aquí cuando lo encuentres? A lo mejor sí vamos con precaución. A ver, vamos pues. Sí me llama porque hay muchos murciélagos y... No, aquí no hay nada. Uy, vamos. En este de aquí tampoco. ¿Hay alguien aquí? ¿O algo? ¿Alguna entidad? ¡Oh! Adentro de los túneles. Ajá. Sí, hace rato lo vi. Que ahí se metieron. Una polilla. Puta, guácala. Aquí es... Adentro de esos túneles es donde viven los murciélagos. Seguramente si le pegas al túnel... ¿Hay alguna presencia en este lugar? ¿Alguna entidad presente? Voy a tapar un poco la luz para que vean lo oscuro que está. ¡Oh! ¿La agarraron? No. Ay, qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Vale?
Creo que ya nos vamos porque al parecer alguien más ya entró. Tráete a Dylan y a Diego, ya vamos. Aquí está la salida. Pues no hay nada, ¿eh? Ok. Pues es hora de irnos. Pero no es por aquí. Es hasta allá. Porque al parecer ya se metió alguien más. Y pues es un lugar en la orilla de la carretera y no sabemos qué onda. ¿Para dónde está la salida? Como un laberinto. Es acá. ¿Viene Diego? Sí. Es como un laberinto además y ya se estaba empezando a sentir bastante feo, ¿eh? En cuanto los empezamos a llamar, sí. Empezó a sentirse feo. Entonces, pues desde las hermosísimas tierras veracruzanas, acá muy cerca de Tajín, todo el crew de la Sociedad de la Medianoche nos despedimos porque ya está poniendo medio feo. No solamente energéticamente, que eso podemos controlarlo, pero al parecer ya se escuchaba a alguien que había entrado y pues no traemos armas, ¿no? Veníamos a pasear. Entonces, bueno. Pues vamos a hacer un programa de esto. Este video va a ser para documental. Y pues ahí vamos todos.